Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Video compilatorio, ya saben los que y las que pisan el sitio acá, el canal, ya saben cómo viene esta temática. Les presento 5 videos que les va a hacer pensar como mínimo. No digo que les va a asustar, no digo que le va a quitar el sueño, pero sí son muy interesantes de ver y tal vez cumpla el objetivo de causarles miedo. Ahora sí, mis plebeyos y mis plebeyas hermosos, hermosas, sin más que decir, así comenzamos. El primer video en cuestión que les voy a estar presentando, les voy a estar mostrando acá, es un señor que está grabando lo que está haciendo previo a su show acting o lo que sea que fuere que vaya a hacer, y le empiezan a pasar sucesos extraños antes de su actividad. Sea como fuere, lo que vas a ver a continuación, te pido que tu parecer me lo dejes en la caja de comentarios. Muñecas, unas muñecas que me han traído unas personas de Estados Unidos, están en este momento conmigo y al parecer ya han hecho varios movimientos. Estoy en el consultorio, me encuentro alistándome para el programa de hoy. ¡Epa! ¡Uy, uy, uy! ¡Excelente! ¡Excelente! Sí, fue un espíritu lo que acaba de hacer, ese movimiento en la puerta. Ah, que lo haga también en todas, si tiene la fuerza suficiente para hacerla. Si es un espíritu, o sea, en alguno de ustedes, el ente que cerró la puerta. Acaba de entrar mi gatito. Quiero que la haga nuevamente. Muy bien. Otra. Todos ustedes dicen que esto es mentira. Opa. Este video casi que no lo pongo porque me pareció muy armado hasta que lo vi determinadamente. Como todos conocen, Toy Story es leyenda y son estos dos personajes, ¿no? Bueno, prestemos atención al vaquero. A mí me pareció en un principio armado hasta que vi cuando él movió la cabeza. Está bien, lo primero en la agenda es... Ah, sí. ¿Ya escogieron, compa? Thank you.
Pablo Granados es un actor cómico argentino que, a mi manera de ver las cosas, no tiene la necesidad de hacer este tipo de espectáculos para llamar la atención y tener un poco más de público. Resulta ser que fue noticia porque detrás de él pasó algo inexplicable. Según relata y el actor, lo que pudo encontrar es, textualmente él dijo, me cagué en las patas. Claro, lo instalás vos en donde quieras, en la oficina o un evento social o corporativo. Y bueno, la realidad es que pueden jugar al golf perfectamente. Y más en este momento, difícil. Es como desestresante, ¿no? Y está bueno, para los que somos fanáticos de golf, somos una familia golfista, está bueno. Y la realidad que, bueno, puedes poner la cancha de Augusta o la que vos quieras. Y estás ahí. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es más de todo lo que está inundando las redes sociales, noticias, hay por todos lados hay este tipo de información. Si pones simplemente OVNI en Google, salta cualquier barbaridad de notificaciones, noticias, lo que como quiera llamarlo, con todo este tema de avistamientos de OVNI. El que me mandaron ustedes pasó en Rosario, tal y como lo decía el título, y para mí, sinceramente, lo que yo pienso con respecto al video que van a ver a continuación es que me parece un dron. ¿Qué quieren que le diga? Pero la última palabra la tienen ustedes, así que ahí va el video. Vení, mirá este ovni. Zarpado. ¿Dónde? Gigante. No. No lo enfoca la cámara. Mira, lo dejo ahí con el edificio para que se vea. ¡Qué enorme! A ver que haga algún destello o algo. Ahí retoma el edificio. Sí, se va para atrás del edificio. Mira, ¿viste cómo se mueve para los costados? Se mueve para la izquierda y para la derecha. ¡Ay, qué lástima! Lo tapa el edificio. Invito a la comunidad acá de mi canal que si alguien tiene una explicación lógica para este, entre comillas, fenómeno meteorológico, me lo deje en la caja de comentarios y me diga qué es. Por lo tanto, lo vamos a clasificar como algo muy interesante de mostrar que pasó en Monterrey, México más precisamente, el cual se puede avistar luces en el cielo con mucho viento también, como se va a ver en el video, y también a su vez el cielo rojo. ¿Alguien si me puede dar una explicación lógica sobre esto? Lo leo en la caja de comentarios. ¡Órale, ven! ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡No! ¡No! ¿De qué será? ¿Los perros se van a salir? ¡Háblale a Ceci! ¡Es el cielo! ¡No, Barry! ¡Es el cielo! ¡Mira! ¡Es el cielo solo! ¡Ay! ¡Algo rojo en el cielo, amiga! ¿Ya lo vio? ¡Cecilia! ¡Ceci! 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 ¡Ceci!
tranquilos. Toda la gente. Mira. No manches. ¿Qué es? ¿Qué es, cabrón? Ya valimos. Ya, adiós coronavirus. No hay de dónde se ve la luz roja. ¡Agua! ¿Quién sabe qué chingado está pasando? ¿Todo el mundo está afuera? Sigue soñando, ¿eh? Hola. Mis plebeyas, hermosos, hermosas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si sos nuevo o nuevo en el canal, pégate una vuelta por acá, por el canal, obviamente, que seguro que algún que otro video te va a gustar, como así también seguirme en mis redes sociales. Y dicho sea de paso, les voy a mandar un saludo muy especial a Lautaro y Benjamín, Miguel y Mauricio de Resistencia Chaco, que hacen fuertemente el aguante de esa familia. Les mando un saludo enorme. Por otro lado, quiero también anunciarles que estoy bastante seguido en Twitch, si es que quieren verme ahí jugando un poco, hablando un poco. De hecho, también muestro cuando hablo de acá del canal, y muestro cosas que acá no caben, digamos. Todo eso lo hago en vivo en mi sitio, en el canal ahí de Twitch, si quieren ir a pasearse por esa parte. Como así también visitar territoriorock.com y darnos mucho amor si es que te gusta el rock y el metal y todas esas cosas. Así que nada, gente, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, ya saben, todas esas cosas, ya los dije hace un ratito. Y nada más, familia, nada más, amigos, amigas, plebeyos, plebeyas hermosas, gracias por llegar hasta acá y todo el aguante que me hacen. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en la siguiente. Bye.